Afortunadamente, el hombre hoy acude a las consultas del urólogo antes que en otras épocas. Parece mentira que siendo la urología una especialidad que entendemos culturalmente que se ha dedicado a las enfermedades masculinas, aunque sabemos que también a las femeninas, pues le cuesta llegar. Y le cuesta llegar quizá porque está relacionado sus mayores problemas, que son las patologías más frecuentes por las que acude, con su vida más íntima, con su vida sexual y con su vida miccional. ¿Qué cuáles son los problemas más frecuentes por los que acude hoy en día un hombre a la consulta de urología? Yo diría que por los síntomas miccionales relacionados con la próstata y con la vejiga, y por el terror o el temor que tiene a lo que todo el mundo oye en la calle, que son las elevaciones de PSA, que tengo el PSA alto. Eso se consulta y, como digo, afortunadamente se consulta pronto y están viniendo precozmente a la consulta. Y el otro tema por el que vienen, como digo, es el más íntimo, el que hace relación con su vida sexual, que son los problemas de erección que empiezan a aparecer en edad adulta y que están muy relacionados con enfermedades metabólicas y quizá con el estilo de vida que hoy en día llevamos. La próstata es un órgano sexual que, como yo les cuento a ellos, está en el territorio de lo urinario. Es decir, que cuando empieza a dar problemas con la edad, con el futuro, lo que está produciendo son síntomas miccionales, porque está dificultando el vaciamiento de la vejiga. Y por lo tanto, la persona empieza con dificultad al orinar, o con que va mucho más frecuente al orinar que de lo habitual, con que se tiene que levantar por la noche. En ocasiones le cuesta comenzar esta micción, o está mucho tiempo orinando, o tiene un goteo terminal, tiene que correr porque tiene una sensación de urgencia, o incluso muchas veces tiene cierto malestar, porque estamos hablando de procesos de todo índole, de toda índole, benignos, inflamatorios y malignos. Y ese temor que él tiene a tener una enfermedad maligna es lo que le trae el urólogo. Lo que le trae son los síntomas, y los síntomas de mal vaciamiento vesical. Lo que les preocupa es, por lo tanto, corregir esos síntomas, modificarlos, mejorarlos, y lo que les preocupa es identificarlos o no con una enfermedad maligna, que la mayoría de las veces afortunadamente no lo es, porque la prevalencia es en procesos benignos, lo que llamamos la hiperplasia benigna de próstata, o procesos de prostatitis en varones más jóvenes. Pero efectivamente hay situaciones en las que el PSA elevado tenemos que diferenciarlo de procesos malignos e someterle a diferentes tipos de exploraciones que pasan por la biopsia prostática, que pasan por exploraciones de resonancia hoy en día, para poder saber si estamos ante una enfermedad cancerosa. Y el otro problema que les trae hoy a la consulta es el problema sexual, fundamentalmente el de las erecciones, que también acontece a lo largo de la vida en un momento determinado ya en edad adulta avanzada. Como digo, hoy creemos que la disfunción eréctil está relacionado con enfermedades metabólicas y está asociado, pues, pacientes que tienen diabetes o que tienen hipertensión, hipercolesterolemia, que fuman o han fumado, que su estilo de vida está dentro de una situación de estrés o problemas personales con sus parejas. Y en definitiva, esto hoy es uno de los motivos que les trae a la consulta con bastante frecuencia, afortunadamente, como digo, porque tenemos hoy en día soluciones que pasan por la farmacología y otros tipos de tratamientos, pero fundamentalmente por la farmacología, que nos ayuda a tener mejor calidad de vida. Por lo tanto, lo más frecuente en los varones hoy en día, diría yo, que son los problemas relacionados con la próstata, con el vaciamiento de la vejiga y los problemas de erección que les lleva a tener una mala calidad de vida y que les lleva a la consulta del urólogo.